No hay ninguna regla escrita que diga que vos no puedes juntar mate y café en la mañana, pero es bastante obvio de que si estás tomando mate, café, vas a terminar más eléctrico que la represa de Salto Grande. Tipo, te puedes subir arriba a un Tesla y que empieces a andar sin haberlo cargado. Pero no hay nada de malo, particularmente con ninguno de los dos gustos. Yo prefiero tomar mate, yo prefiero tomar café porque me gusta más el sabor, pero también reconozco que hay algunos días en donde podría llegar a pintar un mate. Pero, o sea, hay una forma de combinar las dos cosas, de tomar algunos gustos tan buenos del mate e introducirlos en el café. ¿Qué tiene el reclate? Es leche de soja. Está. ¿Sabes por qué? ¿Sabes de qué trata esto? Déjame explicártelo. ¿Por qué le sufre? Porque quiero tomar un café común. Dale. ¿Pero puedo pedirlo sin canela? Bueno, sí, hacemos la sin canela, por favor. Bueno, esto es así. Estoy haciendo tipo un video sobre las diferencias entre el café y el mate. Sí, ¿estás filmando eso? Sí. ¿Cómo tipo? Hola, YouTube. Dale. ¿Este es el mío? ¿Este es el que no tiene canela? Qué suerte, mirá. ¿Tiene canela? Ah, no. Vos nunca probaste el reclate. Por suerte no. ¿Le puedo agregar azúcar? No. Yo creo que el reclate tiene un retrogusto a mate. Bien. ¿A vos no te gusta el mate? No, bueno, me da un sorpresa. Digamos que no. ¿Vas a probar el reclate por primera vez? Bien. No me animaría a decirte que sí, pero tiene algo... Sí, no sé cómo, no sabría cómo describirlo. Digamos que... Te banco. Sí, es un sí. ¿Sentís? Sí. Va. Capaz que me estás condicionando, ¿no? Pero... Te voy a dar el sí en esto. Es el primer voto a favor que tenés. Hay otra persona que está en juego. No, de última es un ataque a Rey, que es su café. Acá ¿qué estamos hablando? De Diego, que está probando el reclate por primera vez, y Santi hace el café acá. Hizo estos reclates y acaba de probar el reclate por primera vez, porque nunca había probado. El asunto es, ¿sienten un retrogusto? Siento un retrogusto vegetal. No sé si te diría mate o cualquier otro tipo de yerba barra infusión, pero no le siento gusto a café. Tipo pack, tipo el sabor vegetal opaca todo tipo. ¿Y vos, Santi? A mí no me gusta el café. Yo creo que el retrogusto tiene que ver con la canela en sí. Pero el mío no tiene canela. Y le siento el retrogusto. Para mí el retrogusto vegetal es... Decir que depende de la soja. Es el para mí la leche es soja. Pero si le sumás el factor canela... Está, ya está. ¿Hacer una pregunta? Sí, dime. ¿La puedo hacer la pregunta? Hacerte la pregunta que quieras. ¿Sí? ¿Vos tomás mate? No, puedo tomar café. ¿Tomaste mate alguna vez? Sí, claro. ¿Hace cuánto que no tomas mate? Bueno, pero tomo por acá. Te cuento una cosa y es que cuando tomas mate no puedes tomar café. Porque quedas con las revoluciones muy altas. ¿Algún día me van a dejar jugar con esto? No. No. Podemos enseñar. Si no, de que puede pasar. ¿Qué es este botón de danger? Voy a comentar. Lo que quiero comentar es que voy a hacer una invitación a que vengan a tomar reclate gratis. Está muy probable. La invitación. Bien. Okay. Yo lo que digo es que el reclate tiene un retrogusto a mate. Vos decís que ni en pedo. Tanto. Bueno. Siento apreciación por el mate y por la gran variedad de mate que hay también, pero elijo tomar café. Está. Entonces, ahora lo que quiero hacer es invitar a que vengan a tomar el reclate acá y lo pago yo. Bien. O sea, yo te lo dejo pago. Bien. ¿Y qué tiene que hacer la gente? Comprobar... ¿Qué? No. Si tiene el retrogusto a mate. ¿Vos querés que la gente le doy un cartoncito y diga, ¿tiene retrogusto a mate, sí o no? Es cierto eso. Es cierto. No, yo, claro. Yo lo que pretendo es que comenten si efectivamente tiene el retrogusto a mate o no. Así que dejen el comentario en el video, después de venir a probar el reclate. Voy a dejar 10 reclates pagos.
vengan 10 personas, pruébenlo. Si viene una persona con la intención de consumir 10 reclates, avísame antes. Uno por persona, está bien. Uno por persona. Pero si quiere venir una persona a probar 10 reclates, vos avísame antes, así vengo a filmar el impacto y todo eso. Yo creo que está bien. ¿Vos? ¿Te vas?